Buenos días, bienvenidos a nuestro Agro Ya Comenzamos. En este día, con toda la información, todo lo que tenés que saber del agro misionero, vamos a estar recorriendo las chacras, conociendo cómo se viene el tiempo en estos días, el día de hoy, lo que tenés que saber en ese sentido. Y ahora vamos a darle celebración, a darle protagonismo, porque ella es la reina del verano. Estamos hablando de la sandía misionera que tuvo su fiesta en el Valle del Cuñapiru. Unos 50 productores ahí justamente mostraron la belleza, el sabor de esta fruta magnífica que en Misiones ya se produce desde hace varios años y cada vez cobra más fuerza esta cuenca productiva. Y aproximadamente 20 años estamos produciendo. Normalmente antes se plantaba solo para consumo propio y algunos productores empezaron a llevar la ruta y vender y vender, y cada vez se extendía más y hoy es un gran negocio para los colonos de acá. Y hacemos junto mandiocas porque es más rentable. Entonces, si te fracasa un producto, tenés siempre la alternativa de tener otro. Se lleva a todo Misiones, Posadas, San Vicente, 2 de Mayo, prácticamente todo Misiones consume de esta fruta. Y me produce muchísima alegría poder llevar estos productos frescos y naturales y sanos para la gente de Misiones. Este nuevo día previo, también como se vienen las condiciones de pronóstico del fin de semana. La zona norte con aumento de nubosidad y el resto de la zona centro y sur de nuestra provincia con condiciones todavía de un pronóstico inestable con lluvias, tormentas y algunos chaparrones aislados. Para este día el porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación entre el 49 al 100%. Les recordamos a ustedes que nos están acompañando desde muy temprano, seguramente con algún rico matecito en mano y también organizando su día. Estamos en el tercer día de la luna cuarto creciente. ¿Cómo se vienen las temperaturas? Hacemos el repaso. Mínimas generales de 19, 20 y 21 grados para esta jornada, con máximas que dentro de todo, a comparación o atención con esto, se van a sentir un poco más agradable que semanas o días anteriores. 31, 32 y 33 grados aproximadamente, donde la sensación térmica máxima estaría registrándose para Monte Carlo con 37 grados, a diferencia de toda la región. Esta semana, por resolución de todos los sectores que conforman la Comisión Provincial del Té, se actualizó el precio del brote de té verde puesto en secadero a 55 pesos por el kilo. Este incremento representa un 31% de aumento en relación al último aumento que había habido en el mes de noviembre por resolución del Ministerio del Agro y la Producción. Como decíamos, todos los sectores representantes del sector tealero se reunieron y por unanimidad se definió el aumento a partir de esta semana. Concretamente fue el día lunes que se produjo esta reunión donde se definió el aumento allí en Campo Viera. Recordemos también que esta semana hubo una noticia para el sector tealero anunciada por la Secretaría de Bioeconomía de la Nación que tiene que ver con dar continuidad a la alícuota cero a las exportaciones de té, como así también a las de yerba mate. No será el caso para lo que responde a tabaco y forestoindustria.
Vamos a conocer ahora un poquito más sobre el Plan Leña en nuestra provincia, que viene funcionando desde hace varios años con nuevos productores. Y en este caso vamos a conocer cómo se trabaja para ampliar la producción forestal, de áreas de producción forestal. En ese sentido, los protagonistas, los productores y también quienes están desempeñándose en el Plan Leña nos cuentan este programa. Es un incentivo para la nueva empresa que se va a fomentar en 25, se va a formar en 25 de mayo, que va a trabajar con el chip de madera implantada, que va a ser el beneficio para todo tipo de industria por la energía eléctrica y también para los productores que van a tener dónde ubicar su producto. Y es algo bueno, por lo menos tenemos algo para plantar y tenemos algo para el día de mañana, para los hijos, para nosotros mismos, una madera que se puede hacer algo para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y se puede vender. Sí, yo creo que unas 1000 plantas por ahora, y ahí voy a ir probando cada año un poco. Yo quería hacer con ganadería y para hacer pastura abajo, es algo que ayuda bastante lindo. Medio lejos tiene que hacerlo más. La idea es hacer medio de todo, ponerle plantar en un cuadro encerrado para tener lo que son, nosotros decimos, las varillas, que ponerle puede utilizar para hacer galpones y eso, ¿viste? Y también plantar como cortina también, alrededor del... de lo que son potrero o enrosado también. La mirada estratégica más grande de la provincia es cuidar nuestro monte nativo con los bosques implantados, ¿sí? Plantar para cuidar nuestro monte nativo, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Además de eso, agregar madera a nuestros aserraderos locales, que lo necesitamos y mucho, y con eso armamos nosotros un gran paquete para acompañar toda la demanda que tenemos en madera en la provincia de Misiones, pero siempre cuidando nuestro monte misionero, que es lo que queremos todos, ¿no? Hoy día esa diversificación ya está instalada, gracias a Dios, en la gran mayoría de los productores, y ellos apuntan a eso. Y el bosque implantado, pino, eucalipto y demás, es un valor agregado que los productores dan a su chacra, ¿sí? Nuevamente, para cuidar el monte que tienen cada uno, ¿no? Se está trabajando mucho con cortinas forestales, con plantas nativas, entonces lo que es yerbales, para cuidar, prevenir incendios forestales, mantener humedad de suelo, mejorar la calidad de la yerba mate, así que se está trabajando mucho con eso. Recorrido por la zona norte y hoy les adelantábamos estas condiciones. Como podemos apreciar en las localidades, buen tiempo de momento con aumento de la nubosidad para esta jornada. Sensación térmica inferior de 19 grados, la mínima. Sensación térmica máxima de 36 grados. Nos vamos a ir, también recorremos la zona centro de nuestra provincia. Algunos chaparrones aislados, como podemos apreciar. También algunas tormentas que todavía van a perdurar a lo largo de las localidades de la zona centro. Sensación térmica inferior de 20 grados y sensación térmica máxima de 35 grados. Y finalmente hacemos el recorrido zona sur de nuestra provincia. Mismas condiciones de un pronóstico del tiempo inestable, como podemos apreciar, para Leandro Nalén y San Javier y el resto de las localidades, Posadas y Apóstoles, con aumento de la nubosidad. Sensación térmica inferior de 21 grados y sensación térmica máxima para afrontar esta jornada de 36 grados. Y en nuestro agro siempre estamos hablando sobre el rol importante que cumplen las ferias francas y los mercados concentradores, no solamente por la calidad de los productos que llegan a la mesa de las y los misioneros, sino también en relación a los precios que uno puede encontrar en estas ferias y en los mercados. En este sentido, vale destacar el rol fundamental que cumplen en la economía misionera estos espacios de comercialización, ya que vale compararlo con el ejemplo de lo que está ocurriendo a nivel nacional ante las últimas medidas anunciadas por el gobierno de la
la Nación, medidas que repercuten en lo que tiene que ver con la formación de precios. Concretamente hablamos de lo que tiene que ver con el mercado central de la ciudad de Buenos Aires, donde los precios han pasado aumentos que van desde el 180 al 600% en ciertos productos que llegan a las provincias. Este mercado tiene un rol fundamental porque justamente es un formador de precios para todo lo que tiene que ver con los productos que llegan de otras provincias que no son productoras. De esta manera, entonces, volvemos a destacar en el marco, sobre todo, de las fiestas que se avecinan para estos días, el rol fundamental de las ferias francas, que este año han cumplido 28 años de existencia en nuestra provincia, que durante todo el año nos garantizan alimentos sanos, de calidad y, sobre todo, con precios accesibles. A repasar una ley que fomenta y potencia la producción misionera. Estamos hablando de la ley de góndolas, que se sancionó hace algunos años atrás y de esa manera se fue promoviendo este consumo, por un lado, y también la comercialización de los productos con sello misionero en las góndolas de toda la provincia. Desde Acción Cooperativa nos cuentan cómo viene funcionando esta norma y cómo se ha promovido a la producción misionera. Nosotros siempre fomentamos el consumo local y ahora nos estamos adaptando a esta nueva ley y cambiamos la cartelería que teníamos antes y estamos poniendo la que nos indica el ministerio para fomentar que la gente se dé cuenta cuáles son los productos misioneros, que son un montón, y bueno, y que los elija porque realmente tenemos buenos productos y bueno, y ayuda a nuestra provincia. Toda la parte de picles, de conservas, eso tenemos todas las varias marcas. Las yerbas, fécula de mandioca, medallones vegetarianos, un montón, miel, stevia. Está bueno porque fomentamos la economía de la provincia y sobre todo nosotros siempre nos interesó por el consumo local porque disminuye el impacto ambiental al consumir de la región, evitas mucho traslado de los productos y ese también es un beneficio dentro de lo que es el consumo local. Para potenciar la producción misionera. En eso consiste el trabajo que llevan adelante en la Estación Experimental de Monte Carlo. La encargada de este centro de investigación es María Elena Gauchat. Ella nos cuenta cómo se trabaja articuladamente con los productores, con otras instituciones, justamente para mejorar los diferentes cultivos y otras actividades productivas de Misiones. Este año fue un muy buen año de trabajo. Creo que lanzamos una nueva cartera de proyectos, la terminamos en realidad de planificar, la lanzamos y la pusimos en funcionamiento. Una nueva cartera de proyectos que contempla tanto actividades de investigación como actividades de extensión.
Tenemos proyectos regionales y proyectos macroregionales, es decir, que nos unen a otras provincias. Obviamente esos proyectos regionales abarcan los cultivos industriales más importantes que tenemos en la provincia, cultivos industriales, forestales. El vínculo directo que genera, digamos, el INTA con los productores se va a ver consolidado, digamos, a través de esta fuente de financiamiento que aporta, digamos, a todo lo que son los procesos de capacitación, de desarrollo conjunto, digamos, que lleva el INTA con los productores. El INTA tiene como diferentes grupos de trabajo a través de proyectos como Cambio Rural, y sobre todo la mejora o la incorporación de tecnología en esos grupos de trabajo. Pronóstico extendido, recorremos los próximos días, por supuesto, junto a ustedes. Nos vamos y los llevamos hasta el día viernes y también hacemos el repaso del día sábado. Condiciones de un pronóstico del tiempo, atmósfera inestable, lluvias, tormentas y también algunos chaparrones aislados. Si observamos las mínimas y las máximas en un rango general, todavía siguen siendo bastante parejas, con mínimas que darán cuenta de un ambiente templado, a máximas que darán cuenta también de una jornada calurosa para el fin de semana en todo Misiones. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional una serie de reformas que desregulan la economía. En particular, en relación a la producción yerbatera, el decreto detalla modificaciones a la Ley 25.564 del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Entre ellas, se suprime la facultad del INIM para acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes el precio de la materia prima. A su vez, se deroga la Ley número 27.114 que impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate con exclusividad en Misiones y Corrientes. Nos vamos hasta el mercado concentrador del Dorado. Desde allí nos cuentan cómo es este movimiento de consumidores, de productores, previo a las fiestas de fin de año. Mucha gente que viene a comprar aquí desde octubre del 2021, que se inauguró esta gran casa, digamos, con productos misioneros. La verdad que a nosotros y a la gente en particular de la ciudad y los municipios lindantes le beneficia muchísimo. Con mi familia tenemos un emprendimiento de vivero, digamos. Hace 2 años implementamos todo lo que es plantas ornamentales de hoja. Somos especialistas en producción de plantas frutales nativas de todo lo que conlleva Misiones, El Dorado y Paraguay. Tres de abono orgánico y lombricompuesto. Todo este trabajo es de, digamos, todos los participantes de mi familia, digamos, todos hacemos de todo dentro del vivero. Primero lo que tengo es mandioca, principalmente. Mandioca, sandía, verdura, verdeo. Cuestión de verdeo, eso hay todo. Después hay morrón, tomate. Porque tengo el invernadero. Lo que vos traes, a cazarlo. Lo que vos tenés. Cuestión de verdura, todo, mandioca, todo, sandía, melón. Ahora lo que se lleva más es la sandía y melón.
cooperativas y la Estación Experimental de Monte Carlo, INTA, están investigando sobre la productividad de las diferentes especies de mandioca en la Tierra Colorada. Algo muy importante para potenciar esta actividad productiva. Este convenio arrancó en el 2016, en el cual las cooperativas almidoneras de la región, la cooperativa Monte Carlo, Caixa de Puerto Rico y la Flor de Jardín de Jardín América, incorporaron material nuevo de mandioca desde el CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia, que tiene el banco de germoplasma más grande del mundo de mandioca. Vinieron de China, de Tailandia, de Cuba, de Colombia, muchas de Brasil, de Paraguay, por las latitudes, digamos, que compartimos, pero tenemos otra de otros continentes. Se incorporó estos materiales en esta condición que se llama cultivo in vitro, y a partir de la cual comenzó nuestro vínculo, digamos, interinstitucional para poder desarrollar lo que nosotros vemos hoy a nuestra espalda y lo que tenemos a campo, que es el desarrollo desde la micropropagación a llevar a la evaluación a campo de estos nuevos materiales. Iniciamos con la etapa de laboratorio, como lo que ven acá a mano, que son tubos de micropropagación. Ya tenemos a mi espalda o alrededor, tenemos un banco de plantas madres en maceta provenientes del laboratorio, a partir de lo cual nosotros formamos un huerto semillero a campo, que es la etapa 3 que le llamamos dentro de las cuatro etapas, y a partir de ese huerto semillero hace 3 años empezamos con las evaluaciones de productividad a campo de estos materiales. El marco nuestro desde el punto de vista institucional de INTA es brindar la información al sector de cómo se comportan estos materiales. Y la idea es evaluarlas en nuestra zona y ver qué le pueden ofrecer al productor. Llegamos al final de nuestro agro. Mañana nos vamos a reencontrar con toda la información y ahora te dejamos este tip, este consejo. Conectate a las redes sociales, estamos como @TV12Misiones. Y quédate acá en Canal 12 porque ya se está preparando todo el equipo y ellos sí que saben de las noticias, la cultura, todo lo que tenés que saber. Estamos hablando de Ahora en Misiones. Chau, chau.